su nombre, la comunidad en la cual usted vive y me va a explicar un poco cuántas personas viven en esta casa. De aprieto. Ya. Correcto. Bueno, mi nombre es Alexander Varela Rivera y vivo aquí en el Platanal. Y pérdida en maíz. Sí, hábleme un poco de las pérdidas en maíz. Perdí una manzana de maíz. Y aquí también en mi casa se me perdieron algunas cosas, así como chancho, gallina, va. Y aquí que entró el agua aquí en mi casa. Se inundó. Sí. ¿Hasta cuándo se inundó? Muéstreme ahí, ¿hasta dónde de la casa? ¿Se inundó todita, la mitad? No, hasta aquí. Aquí por la mitad y por allá atrás, y solo quedó el casquito, o sea, que solo quedó ahí el cuarto, pero yo trepé todo, cama y todo, y salimos para allá arriba. ¿Y allá arriba dónde se encontraban? Cuénteme un poco, ¿estaban en un albergue? ¿Cómo Sí, los atendieron? sí, estábamos en el comedor. Y sí, fuimos bien atendidos, ¿va? Sí. ¿Cuántos familiares tiene usted? ¿Cuántas niñas? ¿Cuántos varones? Son dos niñas y un varón. Ay. Sí. Y ahora, después de la lluvia, ¿qué piensa hacer usted para recuperar su cultivo? Bueno, esperar en alguien porque en realidad cuando ya no se puede recuperar lo que se pierde, ya no sé, ya está perdido. Esperar en alguien, a ver si es que los van a ayudar en algo, aunque sea, pues. ¿Y qué necesita usted para poder salir adelante con su cultivo? Ocupamos miles cosas, se puede decir préstamos, se puede decir arroz, frijoles, ropa. La parcela que perdió, ¿cuánto era el préstamo que había hecho para poder tener su parcela? Fueron 5.000 córdobas. ¿Y cómo pensaba recuperarlo? ¿Los vendía, los ocupaba para consumo propio? Sí, vendí quizás alguna parte, va, y después el resto era para el gasto. Y ahora, ¿cómo piensa asumir esa deuda que le quedó? ¿Y qué necesita su familia también? Bueno, sería irme para otro país, sería irme para... Sí, y esperando en alguien, pues. Okay, gracias. Bueno.